La diversidad nos permite ser únicos. ¿Lo hemos visto siempre así? A lo largo del tiempo, hemos necesitado utilizar diferentes términos para diferenciar unas personas de otras. Las distintas generaciones han hecho uso de ellos dependiendo de sus circunstancias y conocimientos. Lo que me da mucha pena es que hay que estar mucho por ellos, atenderlos muy bien, darles mucho cariño. Los discapacitados necesitan amor y aceptación. La discapacidad tiene que pasar por un proceso de integración. Tenemos que ser conscientes de que todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos los mismos deberes y todos tenemos las mismas obligaciones. Como maestra, creo que la clave es hacer entender a los niños que la diversidad es enriquecedora. En nuestra sociedad sigue habiendo muchos prejuicios. En eso estamos todos de acuerdo. Por ello es importante informar el contacto social y fomentar sobre todo la inclusión. ¿Qué opinas de las personas con diversidad funcional como Alvarito? Ah, pues no sé, nunca me lo había planteado. Vosotros sabréis, los mayores. Chicos, jugamos al escondite. Sí. Vale, ¿cuántos de 20 aquí? 7, 8, 9, 10, 11. ¡Eh! ¡Os sigue! ¡Ay, nos ha pillado! ¿Qué tal le parece jugar al fútbol? ¡Pasa, pasa! ¡Para Alvarito! ¡Mamá! ¡Alvarito! La historia nos ha conducido hasta aquí. ¿Y ahora qué? Pues chico, dependerá de nosotros. Confianza. Visibilidad. Inclusión. Apoyo. Comunicación. Compromiso.